Empezaré explicando un poco pues, cuál ha sido la historia de todo esto y por qué la abogacía, en un momento dado, nos decimos a convertirnos en abogados tecnólogos. Cuando en el Congreso de Salamanca, Carlos Carnicer presenta el proyecto de 4 años de innovación tecnológica al Consejo, eso fue casi un año de trabajo, de análisis, de qué es lo que los abogados necesitábamos para ejercer utilizando las nuevas tecnologías. O sea, hemos de ponernos en aquella situación. Hay que recordar que acababa de estallar la burbuja tecnológica, o sea, todas aquellas empresas que parecía que nos íbamos a comer el mundo se habían ido a la ruina. Aviterra, todas aquellas, pues acababa de estallar la burbuja tecnológica y había cierto miedo a inversiones en tecnología, porque había llevado pues proyectos incluso de colegios profesionales al fracaso. Entonces sí que fuimos pues muy parcos en entender las cosas, que con tranquilidad teníamos que implantar las nuevas tecnologías, pero quizás sin grandes inversiones, sino más un proyecto a largo plazo que nos permitiera entrar en el mundo de las nuevas tecnologías. Y enseguida nos dimos cuenta de cuáles eran esas necesidades. Las necesidades principales es que si queremos utilizar las nuevas tecnologías y sobre todo lo que es la red de Internet, necesitábamos las herramientas que nos permitieran hacer lo mismo que hacemos en la realidad ordinaria por el mundo virtual. O sea, y uno de los principios básicos que acordamos que tenía que desarrollar todo era simplemente de que no hiciéramos cosas extrañas, que precisamente el hacer cosas extrañas es lo que había provocado el estallido de esa burbuja tecnológica, ¿no? Y pensamos que, bueno, pues que cuando un abogado va a una sala de vistas el agente judicial, ¿qué le pide para entrar? Le pide el carnet colegial, no le pide el DNI, le pide el carnet colegial. ¿Por qué? Porque le es igual el nombre de quien sea. Nosotros, pues establece nuestro Estatuto General de la Abogacía, podemos sustituirnos simplemente con la declaración propia de que sustituir a otro compañero. Y por lo tanto, lo que le importa a la gente judicial y a la justicia o a la Administración de Justicia es que quien va a ejercer el derecho a la defensa, quien va a ejercer un derecho fundamental de defender a un ciudadano, sea realmente un abogado. ¿Por qué? Porque es que si no es, el acto es nulo. Entonces, lo que le interesa es que sea un abogado que ejerce y por lo tanto que sea un abogado colegiado. Bueno, pues en el mundo electrónico teníamos que hacer pues prácticamente lo mismo. Entonces, ¿quién tiene la competencia para decidir quién es abogado ejerciente y quién no es abogado ejerciente? Pues los colegios de abogados. Y entonces, bueno, pues en aquellos momentos habían diferentes modelos de identificación electrónica, de firma electrónica, los cuales había dos colegios que habían optado por otros dos diferentes, el Colegio de Barcelona en concreto, que había optado por una empresa privada, que era también un modelo, es decir, una empresa privada, oiga, usted certifíqueme a mis colegiados. Pero, en definitiva, lo que estábamos haciendo es ceder una competencia propia del colegio a una empresa privada. Y esa fue una opción que el Consejo General desechó. Por otro lado, había que decir, bueno, va a venir el DNI digital, en aquella época ya se hablaba del DNI digital. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre también emite un certificado que además es gratuito. ¿Para qué vamos a invertir dinero en todo esto si vamos a tener el DNI digital y el DNI de la fábrica? Bueno, pues esa fue la opción que aún mantiene el Colegio de Abogados de Madrid y que no fue la opción que tomamos. Nosotros dijimos, vamos a ver, ¿las competencias de quiénes? De los colegios, ¿no? Pues asumamos nosotros las competencias de certificar electrónicamente quién es abogado y quién no es abogado. Bueno, un inciso que luego hablaremos más. El proyecto de ley de administración electrónica pone, por ejemplo, a los colegios o al colegio que no optó en una situación muy complicada. ¿Por qué? Porque el proyecto de ley de acceso de las nuevas tecnologías a la administración de justicia prevé expresamente que para poder acceder a los abogados tiene que ser un certificado que acredite la cualidad de abogado ejerciente. Claro, lo mismo que en la sala de vistas lo que le interesa a la gente judicial es que le acredites que eres un abogado ejerciente, en el mundo electrónico lo que interesa también es que acredites, porque si vas a presentar un recurso de apelación o un recurso de lo que sea, lo que interesa es saber que estás actuando en nombre de un cliente y que eres abogado ejerciente. Bueno, pues la ley ya lo prevé. Bueno, pues eso pone en valor lo que en aquellos momentos pues, efectivamente fue una apuesta arriesgada. Efectivamente, el Consejo General no lo hizo a lo loco, sino que pedimos asesoramiento a expertos en firma electrónica y nos dijeron, a la larga, el futuro es este. Y optamos por ese modelo de firma electrónica.
que es el que ha implantado en todos los colegios de abogados. Bueno, pues ahora con esa nueva ley pone en valor todo esto. Todo lo que hicimos en esa estructura tendríamos que hacerlo ahora corriendo para la entrada en vigor de la ley, que además parece ser que va a tramitarse por el trámite de urgencia y que en junio la tenemos aprobada tanto por el Congreso como por el Senado y con la vacatio de los 5 años que prevé la disposición transitoria. Eso es lo que hicimos. Entonces, bueno, pues dotamos, lo que hicimos es cambiar el carnet en papel por un carnet electrónico en el cual nos permitiera identificarnos en el mundo físico con el carnet y en el mundo electrónico con la firma electrónica. Asimismo, creamos una infraestructura de servicios, que es Red Abogacía, es una extranet, porque además nos dimos cuenta que tenemos otras necesidades especiales, que esto hay que tener mucho cuidado y que cada día vamos a tener que intervenir más en ello, cuando a medida que vamos informatizando los procesos, hemos de tener en cuenta que la información que nos transmitimos es información protegida. Estamos recibiendo todos correos electrónicos con sentencias que el procurador me notifica. Eso es ilegal. No podemos transmitirnos documentación, nombres, sentencias, resoluciones judiciales con un correo electrónico en abierto. Y eso lo que hicimos es precisamente crear una infraestructura de servicios que nos permitiera comunicarnos electrónicamente, pero confidencialmente. Ponte en las mejores manos en Clínica Dental Torres, en pleno centro de Antequera, donde encontrará especialistas en estética e implantología dental, aparatología dental de última generación, radiografía digital panorámica, radiobiosografía, láser de blanqueamiento dental, esterilización controlada digitalmente, soporte multimedia informativo del tratamiento, cirugía implantológica guiada por ordenador, área de recuperación postquirúrgica, sedación consciente, área de entretenimiento, 3 salas de espera y wifi gratuito. Hola, soy el doctor José Torres, de Clínica Dental Torres. Os esperamos en calle Tercia 8, esquina calle Campanero, junto al ayuntamiento. Aquí, tanto mi equipo como yo mismo, os atenderemos y os ofreceremos la última tecnología y el último avance en implantología y estética dental. Le esperamos en calle Tercia 8, esquina con calle Campaneros, frente al Ayuntamiento de Antequera, teléfono 952 70 20 25, en internet en www.clinicatorres.com y también en info@clinicatorres.com. ¡Regálate una sonrisa! Retabogacía lo que es y ustedes han intentado entrar en Red Abogacía, necesitamos el certificado digital porque toda la información que va desde el servidor de Red Abogacía al despacho se encripta y nadie puede intervenirla. En estos momentos el certificado de firma electrónica es un algoritmo que no ha sido roto por nadie. Se prevé que en X años alguien pueda romperlo. El tema de algoritmos y de criptología normalmente es lo que se llama ataques con fuerza bruta, o sea, miles de ordenadores haciendo combinatoria. Cuanto más potentes son los ordenadores, más fácil será romper el algoritmo. En estos momentos, para poder romper un algoritmo de firma electrónica, parece que calculaban que todos los ordenadores de España tenían que estar trabajando 6 meses para poderlo romper. O sea, que es una intelequia el poderlo hacer, ¿no? Pero que llegará un momento en que habrá ordenadores tan potentes que sí que se podrá hacer. Entonces, por eso se prevé, y nuestro sistema de firma electrónica lo prevé, que el día que se acerque eso, se incrementa el algoritmo en una encriptación más alta, con lo cual pasaremos simplemente a una encriptación. Bueno, la cuestión es que es absolutamente seguro en estos momentos. Y esa seguridad, pues bueno, pues por ejemplo, los pases a prisión, que es uno de los emitimos miles de pases de a prisión cada año con el sistema de Red Abogacía. Bueno, yo no puedo comunicar a nadie que un señor está interno en un centro penitenciario si no es con una información protegida. Claro, eso puede interceptarlo cualquiera. El correo electrónico, y lo estamos utilizando todos, ¿sí? Y la verdad es que no ha pasado nada, pero el día que pase, por ejemplo, le pasó a Bill Gates. A Bill Gates le robaron el número de la tarjeta de crédito. No se lo robaron porque intentaba hacer una compra. La mayor parte de robos de números de tarjeta de crédito no es por intentar hacer una compra en una web, ¿eh? Es por el correo electrónico, ¿eh? Es porque yo le paso a mi amigo,
oye, mira, te paso el número de mi tarjeta de crédito para que me prepares un cargo porque lo necesitas para cualquier cosa. Hay lo que se llaman sniffers, que son servidores en Internet, como el correo electrónico circula por la red, lo que hacen es simplemente escuchar los correos que le pasan. Entonces ellos tienen un sistema de rastreo que solo se quedan, o solo copian, los correos electrónicos en los que hay una combinación de números que coincide con la combinación de una tarjeta de crédito. O, por ejemplo, que pone Visa, o que pone Mastercard, ¿no? Esos son los correos que sí que copian. Bueno, pues a Bill Gates mandó por correo electrónico su número de tarjeta de crédito a un amigo y le copiaron el número de tarjeta de crédito. Bueno, pues lo mismo lo pueden copiar. Lo que pasa es que muchas veces pues el divorcio que llevo yo en mi despacho o las faltas que llevo no tienen un interés especial, aunque me lo copien, no tiene un interés especial para un hacker que lo pueda publicar. Pero puede haber luego casos conocidos que sí que pueda haber un interés especial, ¿no? A medida que utilizamos más y que además sea obligatorio, tendremos que dotarnos de estas herramientas, porque en esos momentos sí que no podremos transmitir, porque los hackers sabrán que, por ejemplo, si yo quiero saber una resolución o qué está haciendo las partes en uno de esos macroprocesos conocidos, ahora no sabemos por dónde circula esa información, si lo llevan en papel, quién se lo manda, pero al momento que todo sea informatizado, sabremos seguro que eso circulará por la red, con lo cual lo que puede hacer es intentar intervenir esa información. Y también, a modo de inciso, hay algunos procesos que se han llevado aquí, muy cerca de aquí, en la cual estaban implicados muchos medios de comunicación y que había un ¿cómo se llama? Ballena Blanca, y que los abogados tenían ciertas, algunas veces, no sé, uno de esos, Malaya, no me acuerdo ahora cuál caso era, pero que los abogados tenían sospechas de que la policía o los jueces les estaban escuchando. ¿Qué hicieron? Utilizan Penalnet para comunicarse, que es un proyecto que luego hablaremos. Y están utilizando Penalnet para comunicarse, porque saben que ahí no puede intervenir. Bueno, pues intentamos dotarnos de esa infraestructura. Y esa infraestructura la tenemos. Y eso nos permite luego, pues, eso era la autopista en la cual íbamos a montar servicios. Por ejemplo, el que se ha puesto en funcionamiento en el colegio, el SIGA. Yo, si no tengo esa autopista, difícilmente podría poner en funcionamiento el SIGA. ¿Por qué? Pues porque yo no puedo comunicar, que es el fin último del SIGA, no puedo comunicar cuestiones del turno de oficio, cuestiones de los comercios, en abierto por Internet. Necesito que esté en un medio de seguridad. Bueno, pues eso es lo que se ha generado con esa infraestructura tecnológica. Hemos creado una infraestructura que nos permita trabajar a los abogados con garantías de seguridad y con garantías de identificación. La identificación que, por supuesto, teníamos que garantizar la integridad de los mensajes, el que yo cuando comunique algo al colegio, pues, o al juzgado o a quien sea, nadie me haya podido manipular ese mensaje por la red, la identificación, la seguridad de que quien dice ser que es, realmente lo sea, que quien dice ser abogado, realmente sea un abogado. Pues claro, la diferencia especial que tenemos cuando nos comunicamos con Internet es que cuando nos comunicamos en el mundo real tenemos referencias físicas. Yo incluso cuando hablo por teléfono con un compañero, oigo la voz, sé quién es, o sea, tengo una referencia física, o cuando lo veo. Pero en Internet perdemos las referencias físicas. Yo no sé quién hay detrás de ese ordenador. Me han dicho que es un compañero que conozco de toda la vida, pero yo no sé si a lo mejor ese ordenador se lo han cogido y hay alguien detrás de ese ordenador, y es otro el que ve el correo que yo estoy mandando. Bueno, pues esa forma de poder identificar y tener garantías de que la comunicación es de quien dice ser, pues es utilizando la firma electrónica. Ese fue, pues, el paso importante de crear esa estructura básica, y eso lo hicimos en los primeros 4 años de proyecto tecnológico. Y a partir de aquí empezamos a avanzar en otras aplicaciones, entre ellas el SIGA. El SIGA, que es, pues, crear un colegio virtual. Y eso sí que es muy importante, que mucha gente, nos cansamos de explicarlo, pero hay que entender, el SIGA no es un programa de gestión. Y que es lo que vamos a, está en funcionamiento ya. El SIGA no es un programa de gestión. El SIGA no es un disquete que viene, luego lo instalo y lo pongo en marcha. El SIGA es un paso muy importante. O sea, para que nos demos cuenta,
cuando pasamos de un sistema local de gestión a un sistema de proceso de datos. ¿Qué es lo que hizo la banca ya hace algún tiempo? La banca, no hay ningún banco que opere, las oficinas bancarias operen con un programa de gestión. No tienen ningún programa de gestión. Se conectan a un centro de proceso de datos. ¿Por qué? Pues por una serie de razones que ahora veremos. Si yo quería abrir el colegio a los colegiados o comunicarlo con la administración autonómica que tenga competencias en justicia o con el juzgado, necesito algo más que un servidor en el colegio con un programa de gestión. Porque el servidor del colegio no habrá, o yo al menos, mi colegio, y el de Quedamo, no tiene capacidad para tener un ingeniero superior de informática todo el día mirando el servidor a ver qué pasa. Porque claro, si yo quiero tener ese servicio 24 horas al día, si el compañero quiere hacer algo, interactuar con la propia administración 24 durante cualquier hora, tengo que tener a alguien que vigile eso. Y ahí entra otro de los principios básicos del proyecto tecnológico, que era gestionar racionalmente los recursos que nuestros compañeros ponen, a los que dirigimos en estos momentos los colegios de abogados. No tiene ningún sentido, pero ninguno, de que somos 83 colegios con las mismas necesidades. Cambia el volumen, pero las necesidades son las mismas. Lo que hace el colegio de Antequera lo hace también el colegio de Reus, y el de Sevilla, y el de Barcelona. No tiene ningún sentido de que, si los medios económicos son escasos, son las cuotas que nosotros cobramos y las queremos utilizar racionalmente, que cada uno haga exactamente lo mismo independientemente, con el coste que eso representa. Yo no podría tener ese un centro de proceso de datos, o el coste sería tan alto que no lo podría asumir. Y no podría abrir a los compañeros. Pero en cambio, si compartimos esos recursos entre todos, podemos conseguir algo que individualmente no podríamos conseguir. Pero además, utilizamos racionalmente los recursos económicos que los compañeros ponen en nuestras manos cuando cobramos la cuota. Y eso es un poco uno de los objetivos. Nosotros lo que queríamos es que el colegio, tarde o temprano, tenía que abrirse a Internet. Y necesitábamos, primero, lo que hemos dicho, esa infraestructura segura, pero en segundo lugar, no podíamos tener en el colegio primero. Y eso nos ayudó mucho el incendio del Windsor. Yo recuerdo cuando nosotros diseñamos SIGA, había muchos decanos que nos dijeron, no, yo quiero que SIGA funcione también en mi colegio y que las bases de datos estén en mi colegio. Y oye, que esto no está peor. Y bueno, se incendió el Windsor, dos despachos de abogados tenían los datos allí y se fueron a hacer puñetas, con lo cual dijo, nadie quiere los datos en su colegio. ¿Verdad? ¿Dónde están los datos? Bueno, primero, para poder comunicarnos con ese centro de proceso de datos teníamos que tener esa infraestructura segura, que es Red Abogacía, que la habíamos creado en la primera fase del proyecto. Luego, ¿qué hicimos? Bueno, pues SIGA es un sistema de gestión. Es un sistema de gestión en el cual no hay un programa. Hay una serie de programas y una serie de servidores que interactúan a la vez. Por ejemplo, hay un servidor que tiene los datos, otro que tiene los procesos, y otro que tiene lo que nosotros vemos. Con lo cual, yo puedo cambiarlo todo y rápidamente utilizando uno u otro. Pero además eso está en un centro de proceso de datos, en un búnker de seguridad. Si alguien va a Madrid, hay que avisar con antelación, porque para poder entrar han de mandar DNIs y hay mucha seguridad. Porque al lado de donde está nuestra cajita, nuestra jaula en el centro de proceso de datos es pequeñita, no es una, es una jaula con una recha, con un cierre metálico, pero justo al lado tenemos bancos, que también están allí. Tenemos, por ejemplo, operadoras, que tienen todos sus servicios allí. Y vale la pena muchas veces irlo a ver, o sea que la nuestra es pequeñita, pues debe ser como media habitación de esta, una cosa así. Pero allí están todos nuestros servidores en RAC y están monitorizados las 24 horas del día.